Ver. Continuará la grabación. Sí, bueno, Luis, no, lo que pasa es que se intenté también recuperar la grabación y no se pudo. Entonces, bueno, podemos seguir grabando, pero va a quedar discontinua, Luis. Luis, corte. Bueno, una disculpa. Entonces, el volumen, este volumen B, representa el volumen donde las partículas se van a poder mover libremente. Entonces, este volumen representa todo ese volumen donde las moléculas se pueden mover libremente. Entonces, este volumen de acá representa ese volumen libre. Ahora, en el caso de un gas donde, o un sistema donde las moléculas ya no sean partículas puntuales sin volumen, sino que sean esferas duras, es decir, partículas con masa y con un volumen definido y que no se deforman, sino que fueran esferas de acero. Sí, pero bueno, una analogía. Que sean, que son esferas que no modifican su volumen debido a las colisiones. Entonces, ahora el volumen ya no va a ser el volumen de todo el recipiente, sino va a ser el volumen que queda de restar el volumen del recipiente menos el volumen que ocupan las moléculas en ese sistema. Entonces, ahora el volumen, voy a ponerle libre. Acá el volumen libre corresponde al volumen total del recipiente. Acá el volumen libre va a ser el volumen del recipiente menos el número de partículas que tenemos, n, por el volumen de cada partícula. Y el volumen de cada partícula la vamos a representar con una B minúscula, que en una nomenclatura, digamos que puede ser un poco vieja, a este se le llama covolumen. Pero bueno, covolumen. Volumen. Actualmente, cuando hablan de la ecuación virial, a este covolumen lo asocian con el segundo coeficiente virial, entonces como que ya no le llaman covolumen, o sea, cuando está solamente como ecuación de Clausius o Volmer, sino está asociado directamente con el segundo coeficiente virial, pero como lo que queremos es asociarlo a la ecuación de van der Waals, en la ecuación de van der Waals sí tiene el sentido de ser el volumen de esferas duras. Sí, que le llamaron covolumen, que es, o sea, no coincide justamente con el volumen molar del líquido puro, sino que es como si tomáramos, si nos imagináramos, imagínense que la molécula tiene sus protones, neutrones, sus electrones, y pensemos que todo está hecho de plastilina, ¿no? Entonces lo aplastamos todo y hacemos una bola de plastilina de todos esos electrones, protones y neutrones. Entonces, eso corresponde al covolumen, que es una especie de volumen cuando la temperatura tiende al cero absoluto. O sea, es por eso se le llama un volumen de esferas duras, como si toda la masa de la molécula estuviera compactada y representada por un volumen de una esfera. Y dura porque no se deforma. Entonces, por lo tanto, acá, en lugar de poner el volumen del recipiente, vamos a poner el volumen libre, que es el volumen total o volumen del recipiente, el volumen extensivo, menos el volumen que ocupan las moléculas. Y a esto se le llama la ecuación de Clausius o Volmer. Muy bien. Ahora, el siguiente término en la ecuación, que ya es la ecuación de van der Waals, es considerar ahora que las moléculas, primero, ya tienen un volumen. Ya van der Waals ya considera que las moléculas tienen volumen. Pero además considera que las moléculas sienten interacciones entre ellas. O sea, que van a interactuar entre estas partículas. Ahora, si interactúan, el momento en que choquen, en lugar de
rebotar para chocar con la pared, lo que va a pasar es que en el momento en que chocan, van a quedar interactuando, van a tener una interacción atractiva, de forma coloquial, como si quedaran pegadas estas dos moléculas del mismo tamaño. Entonces quedan, en el momento en que chocan, como si quedaran pegadas. Entonces ya no va a rebotar. Y dígame, Gilberto. ¿Le puede subir tantito nomás para ver la fórmula completa de la anterior? Sí. Listo, pues gracias. No, de qué. Muy bien. Entonces, cuando chocan, debido a que hay, Van der Waals considera que va a haber interacción entre las partículas, entonces, cuando choquen, en lugar de rebotar, algunas de ellas van a quedar adheridas, ¿no? Como si quedaran adheridas. Entonces, el número de choques en las paredes va a reducir, ¿sí? Ahora, eso macroscópicamente, ¿cómo lo podemos ver o cómo, qué significa? Bueno, si el número de choques, voy a poner N, número de choques aumenta, ¿sí? Significa que la presión aumenta, ¿sí? O sea, entre más choques de estas partículas con las paredes, mayor va a ser la energía, recuerden que esto es energía por unidad de volumen, entonces mayor va a ser la energía debido a esos choques por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, si el número de choques disminuye, la presión también disminuye. Entonces, vean que cuando estas dos partículas interactúan y hay un término atractivo, entonces el número de choques con las paredes va a disminuir y por lo tanto la presión va a disminuir, la presión macroscópica. Entonces, lo que dice Van der Waals es, vamos a calcular la presión del sistema, ¿sí?, con el mismo término de Clausius, NRT sobre B menos NB, pero aquí vamos a adicionar un término que nos va a decir o nos va a hablar o va a representar la atracción. Y como si hay un término atractivo, la presión disminuye, entonces este término va a tener que estar restando y va a ser un término de una presión que vamos a ponerle que es atractiva. Entonces, debe ser otra presión, porque para que se pueda restar y nos dé al final presión, esto debe tener dimensiones de presión, esto debe tener dimensiones de presión, para que todo esto nos dé presión. Entonces, y debe tener este signo negativo, porque cuando hay atracción, el número de choques disminuye y por lo tanto la presión debe disminuir. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vamos bien, profe. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular o cómo determinar esta presión atractiva? Vamos a poner aquí presión atractiva. Entonces, primero vamos a tener una constante. Bueno, primero vamos a ver a qué es, de qué depende esta presión atractiva. Entonces, primero, para que se pueda dar esta interacción atractiva, pues lo primero que debe pasar es que las partículas se encuentren, o sea, interactúen. Entonces, si dos partículas no interactúan, entonces no vamos a tener interacciones atractivas. Entonces, necesitamos determinar la probabilidad de que estas partículas interactúen. Entonces, la presión atractiva es directamente proporcional a la probabilidad de que las partículas se encuentren juntas. ¿En qué? En la probabilidad de que dos partículas, porque son dos partículas que van a interactuar, se encuentren. Entonces, ¿cómo calcular esta probabilidad para que dos partículas se encuentren? Pues, fíjense que la forma más sencilla, como lo propone Van der Waals, es la siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, supongamos, ¿no?, para hacer una analogía, que tenemos una bolsa. Y en esta bolsa, que tiene un volumen B, ponemos pelotas
verdes y pelotas azules. Entonces, la probabilidad de encontrar las pelotas verdes, pues va a ser el número de las pelotas verdes sobre el volumen de la bolsa o la cantidad total de pelotas. Entonces, esta es la probabilidad de encontrar las pelotas verdes. Noten que si el recipiente se hace muy grande, entonces cuando uno meta la mano en este recipiente, y por ejemplo, ¿no? La mete acá, y toma, quiere tomar este espacio, no, probablemente no encuentre la pelota o ninguna pelota, ni la pelota verde, ¿no? Entonces vean que en la medida que aumenta el tamaño del sistema, la probabilidad de encontrar la pelota disminuye. Y al contrario, ¿no? Si el sistema disminuye su volumen, la probabilidad aumenta. Entonces, la probabilidad de encontrar una pelota va a ser n, el número de pelotas, sobre el volumen. Y la probabilidad de encontrar dos pelotas juntas va a ser el producto de encontrar dos pelotas, o sea, es decir, una pelota multiplicada por la probabilidad de encontrar otra pelota, es decir, NB por NB. Entonces, este NB por NB representa la probabilidad de que dos partículas se encuentren. ¿Sí? Entonces, y es proporcional a esta presión atractiva. Para quitarle esta proporcionalidad, vamos a colocar una constante. Entonces, esta presión atractiva va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que vamos a llamar A, por N cuadrada sobre B cuadrada. Y de esta forma, encontramos que la ecuación de Van der Waal, pues es NRT B menos NB menos A por N cuadrada sobre B cuadrada. ¿Sí? Donde este término A representa, o es una constante que nos habla de esta atracción. Mientras que este N cuadrada sobre B cuadrada representa la probabilidad de encontrar dos partículas juntas. ¿Sí? Ahora, nada más para concluir esta discusión breve de la ecuación de Van der Waal, vean que el término B nos habla de una interacción repulsiva. ¿Cómo es esto? Fíjense que si B menos NB, vamos a analizar esta resta, ¿no? Vamos a pensar que NB tiende a B. ¿Qué significa eso? Que el tamaño de las partículas se hace cada vez más grande. O sea que, que el número de partículas aumenta notablemente, ¿no? Cualquiera de las dos. O que las partículas se hacen más grandes o que el número de partículas aumenta. Entonces, conforme aumente este término, pues va a llegar un punto donde el término NB empiece a tender o empiece a parecerse al valor del volumen total. Entonces, ¿hacia qué valor va a tender la resta B menos NB? Si NB tiende hacia B. ¿Hacia qué a valor? Cero. A cero. Muy bien. ¿Y hacia qué valor tiende B menos NB? O sea, el inverso. A infinito. A infinito. Muy bien. Por lo tanto, si este término B aumenta, lo que va a pasar es que este término va a tender a infinito. Si este término tiende a infinito, es todo este término NRT sobre B menos NB tiende a infinito. ¿Y qué significa que tienda a infinito? Ahora, si regresamos al punto microscópico, aquí, si esta presión empieza a aumentar, significa que el número de choques aumenta. Entonces, el hecho de que esta presión o este término tienda a infinito y que todo esto tienda a infinito y por lo tanto la presión tienda a infinito, significa que el número de choques aumenta drásticamente. Entonces, los choques aumentan. Entonces, eso visto microscópicamente significa que dos partículas
entran en contacto, entonces cuando choquen, inmediatamente lo que van a hacer es repelerse. Entonces, ¿para qué? Porque, o más bien, ¿por qué? Porque va a aumentar el número de choques. Entonces, cuando chocan, se van a repeler. Entonces, en la medida que aumente este término B, ya no van a, o sea, no van a interactuar atractivamente, sino al contrario, van a interactuar repulsivamente. Y eso va a hacer que los choques aumenten. Por eso, a este término B, que hace que aumente el número de choques porque la presión tiende a infinito, se le conoce como el término repulsivo. ¿Sí? B es el término repulsivo. Es el término repulsivo y A es el término atractivo, o también se le llama el término dispersivo. Y ahorita vemos por qué dispersivo. Entonces, B es el término repulsivo y A es el término atractivo. ¿Sí? Entonces, en términos de la ecuación de Van der Waals, B habla de la repulsión y A habla de la atracción. ¿Sí? Y se le llama término dispersivo porque en particular Van der Waals aborda principalmente las fuerzas de dispersión de London. Entonces, por eso, o sea, como lo demuestra Van der Waals, es a través de las fuerzas de dispersión de London, que es entre hidrocarburos principalmente. En realidad, todas las moléculas presentan fuerza de dispersión de London. El agua, el benceno, todos los hidrocarburos presentan fuerzas de dispersión de London. Entonces, este término se conoce también como dispersivo porque está contemplando, está contando con la interacción atractiva debido a la fuerza de dispersión de London. ¿Bien? Hasta aquí queda alguna pregunta, duda, comentario. Por mi parte, no, profesor. Ok, gracias. Muy bien, entonces, nada, déjeme guardar. Muy bien. Ahora, las siguientes ecuaciones ya son, digamos, ya no tienen una demostración o mostración física tan sencilla, o más bien, en algunos casos, ni siquiera tiene una justificación física, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la ecuación de Rayleigh-Wong. Déjenme ponerla acá. Son los autores, Rayleigh-Wong, que proponen una modificación a la ecuación de Van der Waals. Entonces, voy aquí a escribir. Poner la ecuación de Van der Waals solamente para que la tengamos como referencia. Y aquí a continuación vamos a poner la ecuación de Rayleigh-Wong. Entonces, estas ecuaciones, todas las modificaciones que se conocen hasta ahora de la ecuación de Van der Waals, no tocan, fíjense, no modifican el término, ese término repulsivo. Solamente se dedican a modificar este término atractivo. ¿Sí? Verán que las diferentes ecuaciones, por más complejas que sean, no modifican esta parte, la parte repulsiva. ¿Sí? Parece ser que de los cálculos de predicción de equilibrio líquido-vapor, de sistemas cada vez más complejos, no es necesario modificar esta parte, pero lo que sí hay que modificar es esta parte. Y ahorita vemos, bueno, ya discutimos brevemente por qué es necesario modificar esta parte. Entonces, en la ecuación de Rayleigh-Wong, el término que es el repulsivo, el término que contiene el covolumen, queda igual y lo que modifican es el término atractivo. Entonces, ¿cómo queda para el Rayleigh-Wong el término atractivo? Va a quedar como, a ver, A
n cuadrada por, aquí vamos a poner b, más nb por b. Entonces, lo que modifica Reyes y Wong es adicionar, en lugar de poner acá que ese b cuadrada sería b por b, ¿sí? Adiciona este término, ¿sí? Entonces, él considera que la probabilidad de encontrar dos partículas juntas va a ser n más nb por n por b. Ahora, que esto tenga alguna justificación física, no es que tenga una justificación física, o sea, no es que se pueda demostrar que la probabilidad, considerando que el volumen de las partículas sean nb, es esta, pero lo que ellos hacen es sugieren esta modificación a la probabilidad de encontrar dos partículas juntas, ajustan datos experimentales, ¿sí?, de equilibrio líquido-vapor, y verifican que esta aproximación mejora el comportamiento de esta predicción, sobre todo en la parte de la fase líquida, ¿sí? La fase vapor es aceptablemente predicha, pero la fase líquida es la que siempre requiere más correcciones. Entonces, vieron que la adición de este término NB mejora la predicción de del comportamiento en la fase líquida, ¿sí? Entonces, esa es una propuesta. ¿Cómo es la propuesta? Les comento, es empírica, ¿sí? Es a partir de prueba y error y a partir de calcular las presiones de vapor a diferentes temperaturas, de calcular los volúmenes de la fase líquida y compararlo con los volúmenes experimentales. Entonces, a partir de eso es que se puede, digamos, proponer o diferentes correcciones a la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals sí tiene, digamos, cada parte se puede demostrar desde el punto de vista de las interacciones, desde el punto de vista microscópico, de las fuerzas intermoleculares, pero esta parte ya no, sino que es una corrección empírica. La ecuación, por ejemplo, hay una modificación que hace Suave, que por eso se llama la ecuación de Suave, Redlich, Redlich-Wong, es adicionar, o sea, es la misma ecuación, pero Suave lo que dice es lo siguiente. Para Van der Waals, este término A, es una constante. Es un valor constante, lo mismo que este término, es un valor constante. Lo que hace Suave es tomar la ecuación de Reyes-Wong, que vio que funciona bien o mejora el cálculo para la fase líquida, pero ahora lo que dice es que este término A ya no es constante, sino que depende de la temperatura. Entonces, propone diferentes ecuaciones de dependencia de A con la temperatura, ¿sí? Y esta modificación de la dependencia de A con la temperatura es por lo que se llama Suave Reyes-Wong a esta ecuación. Pero la forma es la misma, pero ahora A es una función de la temperatura, ¿sí? Después, las otras ecuaciones son todavía más empíricas, que es la de Penn Robinson. Sí. ¿Y cómo supieron que mejoraba la fase líquida? Lo que se hace, les comento que se determinan, hay dos gráficas fundamentales que se tienen que reproducir. Una es la presión frente a la temperatura para, puede ser un componente puro, principalmente para el componente puro. Entonces, se tiene que reproducir esta curva de equilibrio líquido-vapor. Entonces, las diferentes ecuaciones empíricas, por ejemplo, la ecuación de Wagner, la ecuación de Antoine, pues reproducen porque son ajustes experimentales, y las ecuaciones cúbicas en principio predicen el comportamiento de la presión en función de la temperatura. Entonces,
Lo que se hace es comparar los datos experimentales con los datos predichos por los diferentes modelos. Entonces, lo que se hacen son pruebas, ¿no? Modificando el término, en este caso NB, lo que se vio es que mejoraba el comportamiento, tanto en esta curva de presión frente a temperatura, como en la predicción de los domos de coexistencia. Aquí, presión frente a volumen. Entonces, acá tenemos el domo. Vamos a decir que estos puntos representan los datos experimentales y estos puntos representan también los datos experimentales, pero los puntos de rocío. Y, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals se aproxima bastante bien, bueno, aceptable, digamos, ¿no? Para la fase vapor. O sea, hay un error, hay una diferencia. Para la fase líquida, su comportamiento es muy diferente. No es capaz de reproducir el comportamiento de esta fase líquida, ¿sí? Entonces, esta es Van der Waals, donde representa aceptablemente, quiero decir, la parte del vapor, pero de plano muy mal la parte del líquido. Por ejemplo, la ecuación de Rayleigh-Swan mejoraron, digamos, la predicción en la fase vapor y lograron reproducir la tendencia en la fase líquida. ¿Sí? O sea, lograron, o sea, aquí parecía que era prácticamente una línea vertical, o sea, una inclinación, pero no lograban esta concavidad. Entonces, esto es Rayleigh-Swan. Y ya con suave Rayleigh-Swan se mejoraba tanto la parte, se acercaba, mira, vamos a poner acá otro color, se acercaba cada vez más el comportamiento de la fase vapor y en la fase líquida se acercaba todavía más con suave Rayleigh-Swan. Y Penn Robinson, para hidrocarburos principalmente, que es como todas estas ecuaciones de estado son usadas principalmente en la industria petroquímica, pues el mayor interés en ese momento donde se proponen estas ecuaciones es en describir el comportamiento del crudo. Entonces, se probó principalmente con hidrocarburos. Entonces, para hidrocarburos, esta ecuación de Penn Robinson resulta ser una de las mejores para hidrocarburos, ¿eh? En tanto la fase vapor y en la fase líquida se acerca bastante. No es del todo, o sea, no reproduce completamente, pero es la ecuación que más se acerca al comportamiento de la fase líquida. Entonces, esta es Penn Robinson. Entonces, de esta forma se puede discernir en cuáles ecuaciones o cómo modificar cada ecuación, ¿no? Probando, puede ser en este caso desde el punto de vista empírico, o sea, prueba y error, o a través de las ecuaciones termodinámicas. Se puede, por ejemplo, adicionar más términos acá, ¿sí? Otros términos que dependen de la complejidad de las del sistema, pero bueno, eso lo vemos cuando concluyamos el tema sobre cuáles son las perspectivas de estas ecuaciones de estado. Pero bueno, entonces no sé si respondo. Sí, profe, gracias. Okay. Muy bien. Ahora, la ecuación de Penn Robinson, nuevamente les comento, les repito, no modifica el término repulsivo, pero sí modifica el término atractivo. Entonces, aquí la probabilidad de encontrar dos partículas juntas la calcula como el volumen más NB, y aquí multiplicado por un término que es 1 más la raíz de 2 por el covolumen, y acá se multiplica por volumen más N por 1 menos la raíz de 2 por el covolumen. Entonces, el cómo llegaron a 1 más la raíz de 2, les digo, es nuevamente prueba y error. Entonces, esto hizo que mejorara el comportamiento de la ecuación cúbica. O sea, que se acercara mucho más hacia los datos experimentales.
la adición ahora de estos dos términos. Que no es el mismo, ¿no? Sino cambia ligeramente, ¿sí? El valor por el cual está multiplicado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Queda alguna pregunta, duda, comentario? Yo, profesor, yo tengo una duda. Sí, Alberto. ¿En esa ecuación también es función de la temperatura? Sí, en esta ecuación P. Robinson también considera la dependencia de A con la temperatura. Sí, muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Yo tengo una duda, profesor. Sí, Pablo. Pues como ese A es el término atractivo, entonces es que como que me genera confusión de que, digamos, las interacciones atractivas dependan de la temperatura. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le genera? Porque, por ejemplo, pues no sé, siempre cuando nos ponen las ecuaciones así de, no sé, interacciones dipolo-dipolo y cosas así, pues vemos que pues están en función del momento dipolar, de la distancia y todo esto, pero pues nunca en función de la temperatura. Ah, ya te entiendo, ok. Sí. Ok. Bueno, este término A no está directamente, digamos, relacionado, o sea, sí se puede vincular, pero digamos que no hay una dirección, relación directa entre los potenciales de interacción, por ejemplo, el potencial de interacción, que tiene más o menos esta forma, y aquí en función de la posición R, la distancia entre dos partículas, ¿no? Entonces, este potencial de interacción, pues va a depender de si son iones, si son moléculas polares, o si tienen momento dipolar, o puentes de hidrógeno, o fuerzas de dispersión del onda, ¿no? Ahora, lo que hace es que, por ejemplo, lo que distingue una fuerza ión de una fuerza dipolo-dipolo, de un puente de hidrógeno, de una fuerza de dispersión de London, se refiere al alcance en el cual van a interactuar las partículas. Entonces, como las fuerzas de dispersión de London son fuerzas de muy corto alcance, en el momento en que van der Waals hace su desarrollo de su ecuación, considera que las partículas van a interactuar solamente las partículas que están cerca, digamos, de esta partícula de interés, porque considera que las fuerzas intermoleculares son de corto alcance. Por eso se dice que este término A está asociado a la interacción de fuerzas de dispersión de London, porque las fuerzas de dispersión de London son de muy corto alcance, ¿sí? Pero no significa, digamos, que A dependa directamente o se pueda calcular a través de el potencial de interacción debido a las fuerzas de dispersión de London. O sea, no es que haya una, a través del potencial de interacción de fuerza de dispersión de London, se pueda calcular el término A. O sea, lo que toma de las fuerzas de dispersión de London es que son fuerzas de corto alcance. Y por lo tanto, las interacciones de las partículas, digamos, de esta partícula de interés con sus vecinos, va a ser de la primera, digamos, esfera de interacción, no de las siguientes, porque son, vamos a considerar, fuerzas de corto alcance. Ahora, ¿cómo visualizar que estas interacciones dependen con la temperatura? Porque, y esto es, son de demasiadas, digamos, aproximaciones, decir que la temperatura es considerarla como esta energía cinética, potencial, traslacional, vibracional de las moléculas. Es mucho más, ¿no? Incluso la temperatura no se define microscópicamente, ¿no? O sea, la temperatura se define macroscópicamente, pero se puede, digamos, como una ayuda ver a esa temperatura como estas energías cinéticas principalmente de las moléculas. No es riguroso, repito. Pero bueno, la temperatura, si nosotros aumentamos la temperatura, lo que va a ocurrir es que la energía térmica, la energía vibracional, va a aumentar. Es como un agitado térmico, ¿no? Molecular. Entonces las moléculas van a empezar a vibrar más, cada vez más. Vibran más, y eso hace que esta nube, esta, digamos, esfera de interacción, pues cambie, modifique su diámetro, o sea, se alejen más las moléculas de la molécula, por ejemplo, de interés. Entonces, eso hace que modifique el término A. Entonces, por eso la temperatura modifica el término A.
No sé si me explico. Sí, perfecto, profe. Y es una, ¿es también un polinomio? ¿Ah? Bueno, no es tan sencillo como un polinomio. Vamos a ver algunas funciones de A y hay muchas propuestas de A. No es, vamos a ver algunas ecuaciones. Por ejemplo, la más sencilla, fíjense, es A va a ser el valor de la A de Van der Waals en las condiciones críticas, temperatura crítica, presión crítica, por un término alfa que depende de la temperatura reducida y del factor acéntrico. Este valor alfa, ¿sí? Tiene diferentes propuestas. La más sencilla de todas, la propuesta más sencilla, es que alfa sea igual a la 1 sobre la raíz cuadrada de la temperatura reducida. Pero esta es la más sencilla. Y hay otras funciones más complejas en la medida en digamos, entre más compleja sea la ecuación, y puede ser que tenga otros términos, entonces va a ser mucho más susceptible o fácil de que ajuste la fase líquida y la fase vapor. Pero eso exige que necesitemos datos experimentales. Entonces, entre más compleja, más constantes de ajuste, ¿sí? Entonces, si son más constantes de ajuste, más datos experimentales son necesarios. Entonces, bueno, hay sus pros y sus contras, ¿no? O sea, va a predecir mucho más, pero necesitamos más datos experimentales para calcular esos constantes. Pero la más sencilla es esta. Sí, me explico. Sí, profe, muchas gracias. No, de qué. Muy bien. Después vamos a ver que fíjense que también está publicado en el libro de Pauling, O'Connell y Prouty, los diferentes funciones de A. Vamos a ver algunas funciones de A, de alfa, perdón, que con alfa ya calculamos A. Pero bueno. Bueno, por el momento sería todo. No sé si queda alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? Perfecto. Entonces, Gracias, profesor. como Alberto, no le alcancé a escuchar, disculpen. Ah, que por mi parte no ayudas. Ok, gracias, Alberto. Perfecto. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión. Que pasen excelente noche. Muchas gracias, gracias, profe. Profe. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor.